Estadio Maracaná absolutamente repleto. Partido de ida en la final de la Copa Libertadores de América 1981. Flamengo frente al equipo de Cobreloa. Presión tremenda por parte del equipo local en los primeros minutos. Y marca Zico, uno de los mejores jugadores del mundo a lo largo de la historia para el equipo de Brasil. Marca la apertura de la cuenta, batiendo en el minuto 12 al portero. Era una tromba el equipo local en esos primeros instantes del encuentro. Gran Oscar Vir, pero en general se veía sobrepasado el equipo loíno, de gran campaña, gran técnica de Vicente Cantatore. Ese es Muñoz, este es el Ligua Puebla, son los hombres que trataban de neutralizar el tremendo poderío de Flamengo. Recordemos que en aquella oportunidad Cobreloa formaba con Carlos Rojas, Mario Soto, Enzo Escobar, Armando Alarcón, Eduardo Jiménez, Merelo Muñoz Tavilo, Siviero Puebla, y el técnico era el señor Cantatore. Veamos la reiteración de esta jugada que marca un lanzamiento a favor del cuadro de Flamengo, que convierte con gran calidad, como es habitual, Zico, 30 de la primera etapa, para poner el 2-0. Una vez que se antojaba bastante justa para lo observado hasta el momento, Cobreloa llegaba a pesar de que ahí se pierde una buena opción, pero un primer absolutamente favorable al equipo local. Ya estamos en la segunda etapa, donde el equipo de Cobre comienza a arrimarse, intenta llegar a la portería rival para tratar de descontar, y lo va a lograr a través de esta infracción, de este lanzamiento penal. Vean el centro de Víctor Merelo, la pelota en el área, y hay infracción que le va a corresponder convertir precisamente a Víctor Merelo. Víctor Merelo frente al portero Raúl, la pelota que se va al fondo de las mallas y descuenta para el equipo loíno, de manera de darle esperanza de que en el regreso, en la vuelta, pueda revertir este resultado. Y recordemos que el equipo del Flamengo formó con Raúl, Leandro, Claudio Figueredo, Moser Junior, Jorge Luis, Zico, Adilio, Lico, Nuritita. Dirigía a este cuadro el señor Paulo César Carpegiani. Carlos Espósito fue el árbitro de este partido, jugado en el Estadio Maracaná ante 93.985 espectadores. Este Flamengo, que era un equipo realmente espectacular, pero se enfrentó al mejor Cobreloa probablemente de todos los tiempos en nuestro país, que mereció en algún momento ser campeón de la Copa Libertadores de América. El árbitro Carlos Espósito dice que esto ha terminado. Flamengo 2, Cobreloa 1, partido jugado en el Estadio Maracaná, donde al final el equipo loíno, si bien cae derrotado, la ventaja para el local fue mínima, y eso se podía revertir en la revancha a disputarse en Chile.